¿Cómo ha nacido el colectivismo? El colectivismo nace sobre todo, digamos, como un poco como superación de la idea mutualista de Proudhon. Proudhon, en el sistema de contradicciones económicas, tratando de desentrañar la esencia de lo que es el capitalismo, ve una necesidad de establecer el valor del trabajo. Ve esa necesidad porque el establecimiento del valor del trabajo es lo que va a traer consigo, digamos, la naturaleza del precio de las cosas. El precio de las cosas será, según Proudhon, lo que cuesten los elementos para la producción de las cosas, más el trabajo intervenido por el obrero, por el trabajador. Por lo tanto, de ahí saca Proudhon la consecuencia de que el trabajador tiene derecho al producto total de lo que ha trabajado. Solamente que este producto total se entiende, y entiende también que los medios de comunicación tienen que tener un carácter mutual, es decir, eso es el mutualismo. El mutualismo individualista de Proudhon, que más tarde va a ser no tanto criticado como reformado o reforzado por la doctrina de Bakunin, que combatiendo al individualismo llega a la obtención del concepto colectivista. Los medios de producción no serán, digamos, mutuales o mutuos, sino que serán colectivos. De manera que, según esto también, lo que sí recoge o traslada todavía Bakunin de Proudhon es que el obrero tiene derecho al producto total de su trabajo. Bien, ocurre entonces que desde el año 78 ya Kropotkin había venido defendiendo las ideas comunistas, las ideas anarco-comunistas. En Chaux de Fonds, acompañado de Reclus y de Cafiero, las había defendido abiertamente. Y Miguel Rubio, lo mismo que Salvochea, que había estado también en Londres, había tenido contactos con Kropotkin, conocía muy bien las obras de Kropotkin y va a ser también un defensor de las ideas anarco-comunistas. Ocurría que, según la teoría de Kropotkin, hay, además de los productores, hay una serie de elementos en la sociedad que, sin ser capitalistas, no son productores. Los niños, gran cantidad en la obra, en la época de las mujeres, los viejos, los enfermos, etc. Si el trabajador lleva la totalidad del producto, ¿de dónde vive esta gente? De manera que de ahí saca Kropotkin la idea de que el trabajador no ha de exigir la totalidad del producto, sino que ha de exigirse en general, la sociedad ha de exigir en general de cada uno según sus necesidades y dar a cada uno según sus necesidades. Bien, o sea que en realidad la idea de Kropotkin no contradice la idea colectivista, sino que la perfecciona, la completa. Pero esto, digamos, una de las características del movimiento libertario, y también va a acompañar en la CNT,